Pues lo que nos llamó la atención fue lo relativo a la escénica, de que parece ser que la tendencia es a construir unos terraplenes para una solución inmediata, ¿no? Para evitar que se nos vayan eventos importantes mientras se hace la obra definitiva. Y lo del bypass también nos parece interesante, Sí. si nos puede platicar sobre eso. Bueno, es que entre muchos proyectos que están analizando son precisamente eso, la posibilidad de abrirla de manera provisional por una zona aledaña o cercana a donde fueron los hundimientos, y que es lo más rápido que sucedería, con la posibilidad de que transite solamente, o sea, paso para tránsito ligero. Y la otra, bueno, pues serían una serie de opciones para las decisiones o las soluciones definitivas, que es la modernización de una parte del tramo, el inicio del tramo de la carretera federal, hasta en donde pudiera generarse un bypass, un entroncamiento, abrir una nueva vialidad a nivel de Jatay y Bajamar, y de ahí reincorporar el tráfico hacia el norte por la carretera escénica. Y otras posibilidades, como son la modernización completa de la carretera, que pudiera costar alrededor de 400 millones de pesos, pero que además de eso, pues no nos garantiza la rapidez que requerimos para la solución. Entonces, sí está en estos días hablándose ya para la definición en la Ciudad de México sobre la posibilidad de generar una opción provisional y, bueno, al mismo tiempo trabajar una solución definitiva al asunto de la carretera. O sea que no hay definición hasta el momento. No, 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 no. Sabemos que la SCT ha estado reuniéndose y ha estado encargando a tanto la SCT como CAPUFE, han estado encargando a algunas compañías los proyectos, pero entendemos que una vez que los tengan van a valorar y van a dar a conocer oficialmente cuál de esos proyectos es el que se va o los que se van a ejecutar como solución definitiva o como solución provisional. ¿A eso va el gobernador a México con el Entre secretario? otras cosas, ese es uno de los objetivos de su agenda en estos días, hoy y mañana. Pero lo más práctico, lo más económico y rápido sería el terraplén, ¿no? De acuerdo a la lógica Lo que de los dicen ingenieros. los técnicos es que esa pudiera ser una solución provisional a mediano plazo o corto plazo, y que de alguna manera pues se tiene que tomar en cuenta. Bueno, pues estamos expensas de lo que resuelva finalmente las autoridades competentes. Bueno, también se habló del libramiento, se habló de que es insuficiente para sacar todo el tráfico pesado de Ensenada. En este sentido, se solicitaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues, que hicieran un ajuste a su presupuesto para carreteras, para destinarle más presupuesto a la continuación del libramiento. Sí, la realidad es que la segunda etapa del libramiento, la primera está prácticamente concluida, y bueno, lo que urge es que continúe la ejecución de la segunda etapa. Y de lo que se ha hablado hoy es que efectivamente la segunda etapa tiene que buscarse que sea lo más amplia posible, que por lo menos llegue hasta el entroncamiento con Maniadero. Por ahí son pues prácticamente 30 kilómetros más. Y bueno, pues como el libramiento ha tardado ya en consolidarse algunos años, pues efectivamente hay algunos planteamientos que nos piden es que tratemos de concluir el libramiento a manera de gestión con la Federación. Pero bueno, pues la Federación también tiene sus propias prioridades. El gobierno estatal hará lo propio, plantear estas inquietudes. Y a como sea, bueno, pues lo importante es que se continúa el proyecto de libramiento, e independientemente de eso, por lo menos hasta Ojos Negros, en la siguiente etapa, independientemente de eso, se sigue gestionando el recurso para que se continúen las siguientes etapas y la realización del proyecto ejecutivo.